Buenas tardes. La Jefatura de Bienestar Universitario, el Área de Igualdad de la Universidad Católica de Cuenca, la Asociación de Estudiantes de Medicina para Proyectos de Intercambios de AMPUC, en coordinación con el Centro de Educación Continua, les damos la más cordial bienvenida a la segunda parte del webinario Educación Inclusiva, Módulo Básico de Lengua de Señas. Este evento importante se organizó con el objetivo de fomentar la inclusión efectiva de las personas con discapacidad auditiva a través de la enseñanza de lengua de señas. Hoy continuamos con nuestras expositoras. Nos acompaña esta tarde María Luisa Montachés Torres, docente de la Unidad Académica de Educación y coordinadora del Centro de Investigación de Educación. Joana Valeria Rojas Pérez, estudiante de la carrera de Educación, intérprete en lengua de señas ecuatoriana. Y nuestra capacitadora Natalia Estefanía Muñoz García, licenciada en Artes Visuales, mención en Artes Plásticas de la Universidad de Cuenca, persona con discapacidad auditiva, docente de la Unidad de Educación Especial Claudio Neira Garzón. Bienvenidas, bienvenidos a todos los participantes. Damos inicio al taller de esta tarde. Bienvenidos a este taller de señas básicas para comunicarnos con las personas sordas. Comencemos. Si pueden mirarme bien, comencemos. Sí. El tema de hoy es saludos. Como es la seña, es así. La primera palabra y la otra palabra es saludar. Podemos decir saludo o saludar. Existen dos formas de decirlo. Buenos días. Miren cómo está mi mano. Buenos días. Colocamos nuestra mano en la frente y luego hacia arriba. Ahora, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora, buenas noches. Buenas noches. Recordemos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto significa buenas. Buenas noches. Hola, esta seña es hola. No así, sino es así, hola. Chao, sí, lo hacemos así. Chao. Son diferentes. Hola y chao. Adiós.
Esta es la seña. Adiós. ¿Cómo estás? Esta es la seña. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estamos bien? ¿Mal, más o menos? ¿Bien, mal? Recordemos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ahora vamos con nuestro segundo punto, que es formalidades. Bienvenido. 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 Existen dos formas de decir con mucho gusto. La una es esta. Con mucho gusto. Observen mis dedos. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Y la segunda es con nuestras manos así. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Hay dos formas. Con mucho gusto o con mucho gusto. De nada. Esta es la primera seña. De nada. De nada. Y la otra seña es así. De nada. De nada. De nada. Y de nada. Existen dos formas. Lo siento. Hacemos puño en nuestra mano y va hacia el pecho. Lo siento. Lo siento. Pésame. En el lado del corazón ponemos nuestra mano y hacemos pésame. No en el centro, porque ya significa otra seña, que es lo siento. En el centro es lo siento. Y pésame es al lado del corazón. En el corazón. Lo siento, pésame. Por favor, existen tres formas de decir por favor en señas. Y la primera es esta. Por favor. La segunda seña. Por favor. Por favor. Y la tercera, con nuestro ojo. Por favor, por favor. Existen tres señas. Buen provecho, también existen dos señas. La primera es esta, buen provecho. Buen provecho. Y la segunda forma es esta. En una mesa podemos hacer nuestras manos así sobre la mesa. Las ponemos de esta manera, con dos dedos, y lo hacemos así. Para decir no hay problema, igualmente con nuestros dos dedos. Y movemos la cabeza. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Pero es importante, si no movemos la cabeza, decimos problema. Y para decir no hay problema, movemos nuestra cabeza. No hay problema. Gracias. 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 Gracias.
Disculpen, con nuestras manos así, las colocamos así. Disculpe, disculpe, disculpe. Regresamos otra vez para practicar un poco. Saludar. Podemos hacerlo de esta forma y de esta forma. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola. Chao, chao. Adiós, adiós, adiós. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos con formalidades. Bienvenido. Bienvenido. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Perdón. Con mucho gusto. Y la otra seña, con mucho gusto. Con mucho gusto. Con mucho gusto. De nada, de nada, de nada, de nada. Y la otra seña, de nada, de nada. Lo siento, lo siento. Pésame, pésame, pésame. Por favor, por favor. La otra seña, por favor, por favor. Y la otra, así. Buen provecho, buen provecho. Y la otra, buen provecho. Con nuestros dos dedos, buen provecho. Buen provecho. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Gracias. 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 Recordemos que no es desde adentro, no, sino solo ahí. Gracias, gracias. Disculpe, disculpe, disculpe. Ahora vamos con nuestro tercer punto, que es preguntas. ¿Cómo realizamos preguntas? Así decimos pregunta. Es como si hiciéramos el dibujo del signo de pregunta. Respuesta. 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 ¿Cómo? 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 Mis manos están así y las hago así. ¿Cómo?
a la altura del pecho. ¿Cómo? ¿Cuál? 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 ¿Cuándo? 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 ¿Cuánto? 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 ¿Dónde? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? 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 ¿Quién? 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 ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué es eso? 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 Y nuestra cara tiene que ser así. ¿Qué es eso? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nuestra mano la ponemos así y la otra así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No con el dedo índice, sino con el del medio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez regresemos a practicar las preguntas. Pregunta, pregunta. Respuesta, 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 respuesta. ¿Cómo? 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 ¿Cuál? 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 ¿Cuándo? 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 ¿Cuánto? 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 ¿Dónde? 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 ¿Por qué? 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 ¿Qué? 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 ¿Quién? 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 ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
¿Qué tal? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos con el cuarto punto. Salud. Enfermo. 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 Sano. 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 Dolor, 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 dolor. No así. Es con estos dedos. Dolor, dolor. Si me duele en esta parte, señalamos dónde me duele y lo hacemos ahí. O el brazo. Si me duele el brazo, señalamos el brazo. En qué parte del cuerpo le duele, se señala. Dolor. Fiebre, 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 fiebre. Recordemos inflar nuestro lado de este cachete para hacerlo. Fiebre, fiebre. Tos, tos. Virus, virus, asma, 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 infección, infección. Infección, infección. Contagioso, 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 contagioso. Mareo, mareo. Sangre, 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 sangre. Es igual que nos dieron un golpe y nos sale sangre, sangre, sangre. Respirar, respirar, respirar. Inyección, 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 inyección. Infarto, infarto, infarto. Coma. Coma. Diabetes. 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 Migraña. Migraña. Migraña, migraña.
anemia, anemia. Hacemos así nuestra boca, anemia. Menstruación, 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 menstruación. Pastilla, 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 pastilla. Otra vez regresamos a practicar. Salud, 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 salud. Enfermo, enfermo, sano, sano, dolor, dolor, fiebre, 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 tos, tos, virus, 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 asma, 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 infección, infección, infección. Contagio, contagio, contagio. Mareo, mareo, mareo. Sangre, sangre, sangre. Respirar, respirar. Inyección, 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 inyección. Infarto, infarto, infarto. Coma, coma. Diabetes, 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 diabetes. Migraña, migraña, migraña. Anemia, anemia, anemia. Menstruación, menstruación. Pastilla, 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 pastilla. No veo algunos estudiantes. No importa, sigamos practicando. Hacemos una vez rápidamente.
Saludo, saludar. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Hola. Chao. Adiós. Adiós. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Formalidades. Bienvenido. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Y la otra seña, con mucho gusto. De nada. De nada. Y la otra seña, de nada. Lo siento, lo siento. Pésame. Por favor, por favor y por favor. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. No hay problema. No hay problema. Gracias. 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 Disculpe. Disculpe. Disculpen. Preguntas. Pregunta, pregunta, respuesta, respuesta, respuesta. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? 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 ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Salud. Enfermo. Sano, sano, dolor, 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 fiebre, 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 recordemos inflar el cachete, fiebre, tos, dos. Virus, virus. Asma, asma. Infección, infección, infección. Contagio, contagio, contagio. Mareo, mareo, mareo. Sangre, sangre, sangre. Respirar,
Respirar, respirar. Inyección, inyección, inyección. Infarto, infarto, infarto. Coma. Diabetes, diabetes. Migraña, migraña, migraña. Anemia, anemia. Menstruación, menstruación. Pastilla, pastilla, pastilla. Muchas gracias. Les quiero dar una sugerencia. Si a algunas personas se les dificulta hacer las señas, pueden ayudarse con una pelota y así van a poder tener un control mejor de sus manos. Deben estar haciendo con la pelota constantemente. Esto les va a ayudar para que tengan un movimiento mejor. Hay una consulta, no sé si podemos dar paso a las consultas, estimada Natalia. Dice, sí. ¿Cómo puedo preguntar, ¿tienes alguna enfermedad? ¿Dónde te duele? ¿Desde cuándo? Dice. Hacemos el signo de pregunta y este. Si me duele el corazón, me duele la espalda, podemos hacer así. O me duele la muela o la oreja. Pregunta, ¿dónde te duele? Hacemos pregunta y ¿dónde te duele? La gramática del español y las señas es muy diferente. Por ejemplo, el español dice... ¿Dónde te duele? ¿Dónde te duele? Pero en las señas, ¿cómo hacemos? Decimos primero, ¿duele? ¿Dónde? Y al final ponemos el signo de pregunta. Siempre. ¿Dónde duele? Signo de pregunta al final. Entonces tenemos que entender que la gramática del español es muy diferente. Nos piden si el material que se proyectó se les puede proporcionar a las personas que nos ayuden con un correo, a lo mejor les podemos proporcionar. De todas maneras, se les recomienda a los participantes que pueden ver el video en Facebook Live. Yo les compartí en el chat el enlace para que puedan hacerlo, estar ahí permanentemente. Alguien había preguntado. ¿Cómo preguntamos que esté en calma? La seña de calma es esta. Calma. Calma. Respire, calma, calma. ¿Qué necesitas? ¿Cómo se puede preguntar? ¿Cómo te siente? ¿Cómo te siente? ¿Cómo te sientes? Podemos hacer así. ¿Cómo te sientes? Bien, mal. ¿Cómo te sientes? Bien, mal. ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Cuál es la seña para decir coronavirus? Es esta.
Nuestra mano colocamos así y sale el virus. Esta es la señal de coronavirus. La seña internacional es esta. Esta es la seña internacional. Aquí en Ecuador es así. ¿Cómo se dice? Estoy preocupado. Así. Estoy preocupado. La lengua de señas es muy importante utilizar los gestos faciales, no solo las manos, no. Por ejemplo, yo estoy triste. Mi cara está triste, no, ¿verdad? Pero si hago así, ahí sí refleja que estoy triste. Tenemos que hacer la cara, nuestra cara tiene que coordinar con nuestras señas. Recordemos que una persona sorda es muy visual. Ellos observan todo, su cuerpo, sus manos. Y de ahí sí, para poder entender la comunicación. Las señas están está bien, pero también nuestros gestos. La persona sorda observa no solo las manos, todo tu cuerpo, tus gestos, absolutamente todo. No solo las manos, no solo ve tus manos, no. Observa todo. Para podernos comunicar. Es muy importante los gestos, las manos y la utilización de ellas. ¿Cómo puede preguntar si está en ayunas o si ha comido algunos? ¿Comiste ya? ¿Comiste ya? Algunos participantes les interesa saber cómo decir la hora o preguntar la hora. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Es más tu cara. ¿Qué hora es la que refleja la pregunta? ¿O puedo responder la una, la cinco? ¿Qué hora es? Estresado. Es esta seña. Estresado. 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 Codo. Saludo de codo. Gracias. Y otra palabra, agradecido. 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 Natalia, había una pregunta que el día de ayer hicieron, no pudimos responder. Pero en el tema de distanciamiento social, ¿cómo se puede manejar el tema con las personas con discapacidad auditiva? Porque a veces, no sé, hay que tomarles del hombro para avisarles alguna cosa o no sé si es que, ¿qué nos puede recomendar con respecto al contacto o al distanciamiento ya que estamos en pandemia? Ahí es importante el contacto visual.
Algunas personas sordas saben leer los labios, pero se les dificulta por la mascarilla. No puede observar. Entonces, sería importante el contacto visual y desde lejos poderse comunicar por medio de las señas. También no podemos tocar, ¿verdad? Puedo darme la vuelta, buscar otras maneras de acercarme a esta persona, pero aquí sería el contacto visual lo esencial. Y también depende del lugar en donde estén. ¿Cómo puedo decir desear una pronta recuperación? Pronta recuperación o que esté sano. Ojalá que esté sano. Pronto, así es pronto. 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 ¿Cómo se puede preguntar si es una persona con discapacidad auditiva? ¿Quieres jugar? Así se dice, ¿quieres jugar? Ah, ok. Pregunta. Pregunta, ¿tú eres una persona sorda? ¿Tú eres una persona sorda? Es esto. ¿Tú eres sordo? Es más sencillo. Las personas sordas preguntamos así, ¿tú eres sordo? Entonces, si me dice sí, no. Sí, yo soy sordo. Persona sordo o bilingüe. También podemos preguntar si es bilingüe. Perdón, hipoacústico, si es hipoacústico. ¿Tú eres sordo o hipoacústico? Y él va a decir, no, yo soy sordo o soy hipoacústico. O si es una persona sorda, nos dirá, sí, estos dos. O tal vez puede escuchar de un lado y por el otro lado no escucha. Entonces yo soy sordo de medio. Medio, sordo medio, sordo medio. Que por una parte escucho y por la otra no, sordo medio. Hipoacústico significa que es una persona sorda, pero que sí escucha, sin necesidad de audífonos. Escucha un poquito, tal vez un golpe fuerte, un avión o pisadas, escucha un poquito. Algunos incluso hasta utilizan el teléfono porque escuchan un poco. Eso significa que es hipoacústico. Y sordo, sordo, significa que no escucha nada, absolutamente nada. También incluso algunos pueden hablar. En algunas de las consultas veo que preguntan y utilizan todavía los participantes la palabra sordomudo. Eso habíamos indicado el día de ayer, que es una palabra ofensiva para las personas con discapacidad auditiva. Les recordamos que esa palabra no se debería utilizar. No logro visualizar alguna otra pregunta más. Vamos a dar paso a nuestra querida compañera María Luisa Montachés. Ella nos va a apoyar con unas palabras de cierre en este taller. Adelante, estimada María Luisa. Bueno, damos por finalizado esta mini capacitación, este abrebocas que nos ha dado
Natalia, para mí es un gustazo ver que hay un montón de gente inscrita, que hay un montón de gente que tiene muchas dudas. Eso lo que significa es que la gente tiene interés. Y si la gente tiene interés es que demandan el aprendizaje de esta lengua, ¿no? Ha sido muy corto, lo sé. También habéis preguntado si va a haber más capacitaciones. Lógicamente todo esto tiene un proceso de elaboración de un proyecto, etcétera, etcétera. Pero lógicamente antes de haber comenzado estos dos días ya se había planificado con el área de bienestar, obviamente con el apoyo de educación continua y lógicamente de una intérprete como Valeria y una profe como Natalia, de poder realizar un curso de más duración, porque como habréis visto, pues es muy poco tiempo y la lengua de señas requiere mucha práctica, muchísima práctica. Os lo digo porque yo he estado capacitándome años y si no tengo contacto con personas sordas como puede ser Natalia, se olvida. Entonces entiendo perfectamente que en dos días sea mucho conocimiento, mucha seña, que por cierto tenéis los vídeos en Facebook Live, por tanto ahí tenéis el material para revisarlo, porque un PowerPoint con palabras no os va a servir, sino más bien el visualizar a Natalia cómo ha realizado cada una de las señas, pero sí está previsto el poder hacer una capacitación como Dios manda, con una duración X, con más temas y sobre todo con más prácticas. Pero sí que quiero antes de acabar las palabras, es decir, la importancia que tiene el tema de conocer la cultura de ellos. Esto no es solo de aprender el abecedario, no es solo de aprender formalidades, las señas de salud, el saber decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. No es cuestión de eso, es cuestión de conocerlos y conocer cómo se manejan y estar, conocer su cultura. Esto es como la cultura de cualquier persona o de cualquier país, pues ellos de la cultura de la persona sorda. Entonces, eso es trascendental, porque una vez uno entiende la cultura y se sabe incluir en ella, las personas sordas están totalmente abiertas a todo. Y si no veis una persona como Natalia, que acepta todo este tipo de cosas porque sabe que la gente realmente quiere incluirse y conocer su cultura, que es lo más importante. Yo voy a hablar en primera persona en todo esto porque no puedo no hacerlo, pero cuando yo me empecé a capacitar me di cuenta que vale, que están bien las señas, que las señas se te pueden olvidar a veces, te puedes comunicar de una forma u otra, le haces las cosas muy visuales, muchas veces no necesitas saber bien las señas, sino hacer una gestualidad para que la otra persona te entienda, porque lo que hay que hacer es que la otra persona te entienda, fin. Si sabemos señas, pues perfectísimo, es lo correcto. Y si no las sabemos perfectamente, como es en este momento la gente que nos está viendo, pues bueno, tenemos que hacer como para que nos entiendan, para comunicarnos. Entonces, incluirse en su cultura es lo más importante, porque hay muchas más cosas que deberíamos de aprender y lo aprenderemos si hay una segunda capacitación, que esperemos que sí la haya. Esa comprensión de su cultura es lo más importante. Siempre pensamos que hay que aprenderse de uno el abecedario, cómo nos comunicamos, y seguramente siendo un poquito más sencillos y sabiendo que lo que tenemos que hacer es comunicarnos y entenderlos, sería mucho más fácil la comunicación, ¿no? Entonces muchas veces las barreras las ponemos nosotros sin querer, ¿no? Pero bueno, esto es una cosa que como comento es algo que yo aprendí, es un tip muy sencillo que yo me he dado cuenta comunicándome con personas sordas de varios países y no sé las señas de Argentina, no sé todas las señas de España, no sé todas las señas tampoco de Ecuador, ojalá, pero con todos me he comunicado. Y finalmente me preguntarán, ¿pero y te sabes las señas de todos? Pues no. Lo único que hago es, lógicamente, quererme comunicar con una persona pues, que no tiene mi misma lengua y yo no conozco sus señas. Entonces, va mucho más allá únicamente de las señas, que sería fenomenal, lógicamente, que las conociéramos. Entonces, bueno, dicho esto, que creo que es importantísimo o lo más importante de todo, por lo menos para mí y sé que para Natalia también,
dar las gracias a todas las personas que nos están viendo. Sé que es una capacitación un poco novedosa para algunos, ojalá sea el principio de muchas. Agradecer, como no, como siempre, y ayer lo dije, pero lo vuelvo a repetir, a Educación Continua por toda la parte del lobby logístico, al área de bienestar, tanto a Jennifer como a Yomara, porque son, la verdad, unas personas excepcionales. A todos los que nos están viendo, que como digo, sois los que me demandáis esto y los que tenéis interés, por tanto, para mí el público es, pues, bueno, crucial, crucial, porque si no, no se haría. Agradecer a Valeria, que como veréis es una campeona de las señas, que si no tuviéramos una intérprete como ella con esta calidad profesional, pues lógicamente no podríamos realizarlo. Y un saludo especial, fraterno y de amistad a Natalia, que ojalá, como he dicho, sea el principio de muchas capacitaciones, que nos apoye, porque sí, porque es la persona adecuada para hacer este tipo de capacitaciones, porque se conocen las señas, es extremadamente visual, se conoce la gramática, entonces es, bueno, un placer. Y aparte es que es profe, así de sencillo. Entonces, que esperemos que haya muchos más cursos, la gente lo dice, por tanto, Natalia, vete aplicando el cuento. No te olvides de ello, gracias a ti. Y nada, daros las buenas tardes, cuidaros mucho en estos tiempos que estamos pasando y nos vemos muy pronto. Y por el tema de los certificados ya se os llegará a los correos. Vosotros tranquilos que todo eso está controlado. Buenas tardes y hasta la próxima. Un beso desde España. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Valeria también y María Luisa. Gracias a todos los participantes. Damos por cerrado el taller. Una buena tarde a todos.